damas y caballeros, 200% de aire puro, con más de 10 kilómetros para volar con total y libre tranquilidad, con el poderoso Mavic Pro, con el poderoso 2 Zoom. Nos encontramos en casa, en Quibdó, departamento del Chocó, Colombia, donde cualquier dronero del mundo quisiera volar. Y desde ya les comento que aquí tengo un proyecto a largo plazo, donde voy a hacer una especie de cabaña donde todos los amigos de casa y extranjeros que quieran venir podrán volar en mi lugar de pruebas favoritas. Con esta descripción, sean ustedes una vez más bienvenidos a su canal Hatu Cómputo, y quien les habla, su amigo Hatu. Saludos a todos los amigos y la familia dronera de Asia, Europa y América que nos siguen en este su canal. Y en esta oportunidad, queridos amigos, seguimos con la misma tónica: compartir nuestras experiencias, pruebas reales que le ayuden a usted a entender y a explotar toda la tecnología drones. Bueno, al menos por ahora. Y en esta oportunidad, como pueden ver, me encuentro con el poderoso Mavic Pro, larga vida para el poderoso, y con el poderoso 2 Zoom, la evolución de este señor. ¿Podrá salir el Mavic 3? Va a salir, pero jamás te dejaré, poderoso 7, será el título de esta película. Y en esta oportunidad, de manera práctica, lo que vamos a hacer, queridos amigos, es poner en práctica un modo de vuelo que literalmente funciona como un piloto automático, y ese modo de vuelo se encuentra incluido en los dos. ¿Para qué te servirá? Para muchas cosas, especialmente para algunas personas que inspeccionan lugares de gran tamaño. Y bueno, yo utilizo usted su imaginación a medida que desarrollamos la prueba y le dará una aplicación. Aparte de eso, por la curiosidad que muchos quieren este skin y tienen algunas dudas cómo funciona la receptividad GPS, etcétera, bueno, vamos a hacer un vuelo aproximadamente de 2,6 km, ya que como acabo de llegar aquí, lo que voy a hacer es visitar la civilización que he descubierto, civilización que está en algunos proyectos que lo más probable usted pueda ser parte, y bueno, más adelante les comentaré. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar este video, y vamos a empezar obviamente con el poderoso Mavic Pro. Así que vamos allá. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be.
sun shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be queridos amigos, el piloto automático en este caso funciona bastante bien, que simplemente observo la trayectoria del dron mientras me puedo tomar en este caso un jugo de borojó, en un regalo de los amigos argentinos, en Argentina un mate y en Colombia obviamente un café, así que todo muy bien. What?
Muy bien, queridos amigos, alrededor de 2.6 kilómetros estuvimos recorriendo con lo que yo he denominado el piloto automático de estos dos drones. Obviamente, cabe decir que también es funcional para el Phantom 4. Ya estaré también haciendo la prueba, solo que ahora que llegue el Phantom 4 o el Emperador Blanco sí me dio una pequeña lidia que estaremos resolviendo, y bueno, cuando lo tenga listo lo compartiré en mis redes sociales, especialmente en Instagram. Estoy soltando ese tipo de detalles, tips, que por tiempo no podría organizar un video, pero por ahí dejo que le ayuden a las personas. Así que sígueme en las redes sociales, donde estoy dejando información puntual sobre este tema. Algo que tiene que quedar claro en este video para finalizar es por qué se me estaba deteniendo el poderoso Mavic Pro a X distancia. Bueno, sencillo. De allí es donde digo que debemos ser muy detallistas para no confundir una falla de hardware con una falla de software o otro tipo de incidencia. En este caso, el control del Mavic Pro es un poco más pequeño que el del Mavic 2. Y yo en este momento estoy utilizando el nuevo celular, la Note 9, el celular de Samsung, que es un poquito más grande que el Mate 10 Pro que estaba utilizando. Y al ponerlo, lo puse con el protector, lo cual hacía que me quedara muy abierto. Y al estar al extremo de abierto, hace que esta parte de aquí, donde está el botón de retorno a casa, con el más leve movimiento se presione. No alcanzaba a activarme el RTH, pero sí era suficiente para cancelar el modo de vuelo que estaba aplicando. De resto, yo igual hice la prueba y funciona de maravilla. De allí que, pues la verdad, si usted va a utilizar un celular grande o especialmente una tablet, es bueno que consiga el accesorio y no trate de colocar la tablet o algo por aquí, porque al final siempre, ya he visto otros casos, hace que esta parte esté muy tensionada y le esté generando esa molestia o contraórdenes que usted ni cuenta se va a dar, y solamente es porque está muy abierta las patas. Detalle para que lo tenga presente. Otra cosa que tiene que quedar claro con esta prueba es que los que se preguntaban cómo funcionaba el Mavic 2 con este skin, pues funciona de maravilla, ustedes lo pudieron notar. Cero calentamiento, cero pérdida de receptividad a EPS, que era lo que le preocupaba a algunos. Eso sí, este no es cualquier material, si no me equivoco es 3M. Es un material especial de buena calidad que no influye ni afecta el rendimiento del dron. Y aquí quedó comprobado. Yo ya he hecho otras pruebas y la verdad que no he tenido ningún tipo de incidencia. Así que los que estén interesados y estén en Colombia se pueden comunicar a ese número y con esa persona que les conteste pueden conseguir este tipo de skin. Hay otros modelos y al poderoso también voy a ponerle uno. ¿Y por qué en especial este? Porque bueno, con lo de Argentina, en la costanera, pues la verdad que ayuda a que se camufle un poquito más, ya que en ocasiones hay personas ociosas. Y bueno, y ya por último, recordarles que en este modo de vuelo hay que tener claro que usted señala y selecciona la ruta, pero debe tener en cuenta que si no hace el cálculo en algo tan sencillo como es que el dron se mantenga levemente hacia arriba, lo más probable termine señalando la ruta hacia el suelo. Me pasó varias veces. De allí de que se fije en esto y no se confíe al 100% a pesar de que es bueno, y esté mirando siempre el nivel de altura para que así el dron no vaya descendiendo tan lentamente que usted no se dé cuenta hasta que, bueno, tal vez vaya a tener algún tipo de incidente. Aunque los sensores funcionan bien, entonces al menos en ese tema de la altura, fíjese al principio de programar la ruta o señalar la trayectoria del dron para que así sepa que al menos más bien el dron va levemente ganando altura. Y por último, informarles que bueno, como voy a empezar a volar con la Note 9, que por cierto venía con Android 8 y le instalé manualmente Android 9, y voy a abrir por eso un canal que voy a denominarlo Hatu Móvil. ¿Cuál es el objetivo de ese canal? Compartir información profunda sobre los celulares gama alta, ya que la verdad tienen mucho potencial y normalmente la gente solamente lo utiliza para llamar, contestar WhatsApp, cuando tienen un sinnúmero de potencial. Así que voy a enseñar, por ejemplo, a instalarle la versión de FIWA
o las versiones de Android actualizadas cuando su operador todavía no la quiere liberar, que fue lo que me pasó en este caso. Le voy a enseñar a instalar aplicaciones de oficina, le voy a enseñar a instalar juegos, le voy a hacer unas pruebas bastante interesantes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como hemos cogido los drones y hacemos pruebas profundas, vamos a empezar a hacerle pruebas profundas a estos dispositivos. En este caso empiezo con el Mate 10 Pro y con la Note 9. Así que te invito a seguirme si quieres eso y muchas otras cosas respecto a celulares gama alta. Me puedes dejar en los comentarios qué te interesaría que desarrolle y con mucho gusto estaría realizando el tutorial. Muy puntuales, muy cortos, porque igual, aunque le voy a dedicar tiempo, no hace igual con los drones y quiero dejarlo separado. Bien, las demás conclusiones la verdad que ustedes las pueden sacar y bueno, espero que todo esto les sirva, le encuentren alguna aplicación, alguna utilidad y bueno, de eso se trata la vida, seguir cada vez aprendiendo y explotando de la mejor manera nuestros drones. Como siempre, si este video te ha sido útil, no olvides darle like, compartir y si no te has suscrito, pues obviamente tú te lo vas a perder porque vamos a seguir compartiendo información útil para todos ustedes. Bye bye y nos vemos en un siguiente video. Recordándole que la suerte la hacemos nosotros mismos. Todo es de constancia, disciplina y hacer que las cosas pasen haciendo nosotros nuestra parte. Bye bye y siempre con la mejor actitud.